las 10. Se viene Deportivo Mataredo, centro, penal, penal, mano y penal. Mano y penal, para mí muy claro, para mí muy claro, la mano extendida, abriendo el brazo izquierdo cuando levantaba Hernán Toledo. Jiménez es más, se tomó una fracción de segundo para señalar el punto penal, pero cobró la pena máxima. Hay penal para el Deportivo a los 16, casi 17 minutos que va a tomar Cantera. Una jugada rápida en la cual Toledo, que había sido el protagonista hasta ese momento del partido, envía la pelota al medio y la pelota pega en la mano un futbolista de Cerro Largo, que creo que es claro porque abre el brazo, amplía el radio. Obviamente que Jiménez, cerca de la jugada, pita bien el penal, Cantero el ejecutante. Hay tiro penal que va a tomar Cantero, después me decía Matías, si iba abriendo, iba cerrando el brazo, el jugador de Cerro Largo. Hay penal que va a tomar Cantero, atención señores, está para rematar el número 8, toma carrera hasta la media luna, en 17 y medio, va a llegar Cantero, agazapado, agarre, ahora recorre la línea de un costado hacia el otro en el arco, le va a pegar Cantero, transmite la 2, esta es oriental para todo el país, va a llegar Cantero, llega a derecha, tiró, ¡gol! ¡Gol! De Deportivo Maldonado, Maximiliano Cantero. Cantero la tiró muy, muy bien hacia la derecha, cruzó, remate contra el caño derecho, contra el vertical derecho, hacia la izquierda, Washington agarre. Y a los 18 minutos del primer tiempo, Deportivo Maldonado, y bajo la lluvia, le pasa a ganar de visita Cerro Largo. Deportivo 1, Cerro Largo 0, Maximiliano Cantero de penal. Y el arranque del partido, el Fernandino había sido mucho más que el Arachán, levemente. Con las corridas de Toledo simplemente inquietaba la última zona del equipo de Daniel Núñez. Y esta jugada de Toledo por izquierda, el penal de Ferreira, no perdona Maxi Cantera, agarra un costado la pelota al otro, gana bien Deportivo y es justo hasta el momento. Hábitat, pasemos la vida más fácil. Pollina 12, para crecer. Para que se viene Darío, va Darío, que jugaba, nace un grito de gol, va Darío, tiró, ¡gol! 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 ¡De Deportivo Darías! Darío, señores, Eduardo Darío robó la pelota en la mitad de la cancha, es increíble, difícil de contar, es cierto, creo que el primero y el segundo se lo sacó con un amago, se lo sacó con una gambeta, pero los otros se iban abriendo, como esperando a que Darío la tocara para un costado y hacia el otro, y Darío seguía para adelante y para adelante nomás, para adelante y para adelante, para encarar al arquero, para después que llegó, mano a mano con Washington Aguirre, eludirlo por el costado izquierdo y rematar de zurda y poner el segundo. Un gol increíble, perdió la pelota, Cerro Largo la mitad de la cancha, de ahí arrancó Darías. Y Darías pone el segundo. Deportivo le gana Cerro Largo 2-0 en el Villa de Melo. Los empezó a pasar como postes, como muñecos, prácticamente como conos en el camino. Una pelota robada en el medio, fue dejándolo sin asunto. Y bueno, cuando llegó al fondo, Aguirre desesperado salió, pero ya era tarde. Venía con pelota dominada, miró, calculó y la guardó. Te dije que iban a haber más novedades. El partido se plantea de contragolpe para Deportivo. Desesperado Cerro Largo en Huilla. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Pollina 12, para crecer. Atrás la pelota, se viene el ataque, Maquichen. Maquichen tocando el esférico para Ferreira, viene el centro, sacaron a media, rebotó, la buscaba Núñez, no podía. Va sacando la pelota Deportivo, 46, casi 47. Empieza de vuelta Cerro Largo, vamos hasta los 48. Goles de Cantera y Darías, gana el Fernandino 2-0. Pelota para Echeverri, Echeverri tiró arriba el esférico. La quiere aguantar y la aguanta nomás. Es Maquichen que está descolgado, si no veo mal. Viene el centro, peinó Núñez, la busca Pérez. Pereira a la derecha para Beltrán en el área. Va Beltrán al medio, rebotó Pereira con Núñez. Va Núñez, tiró. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
Carro Largo, Carlos Núñez. Carlos Núñez, discoteca, le pone música en el área. Discoteca pareció tomar el rebote, señores, a los empujones. Mucho más a corazón que a fútbol. Pero encuentra el descuento Cerro Largo en un buen momento. En el final de la primera parte, gana Deportivo, pero ahora 2-1 Núñez. A la derecha del punto penal la encontró. Remató contra el palo izquierdo. Descuenta Cerro Largo. Sigue ganando Deportivo, pero ahora 2-1. Y en lo que es en los hombres con olfato de gol, Carlos Núñez en el área, una pelota metida al medio por parte de Beltrán, Tealde que no puede rechazar y le queda a los pies. El hombre bien parado, buscando el balón, la empuja de derecha y en qué momento pone el descuento en el cierre del partido. Un gol psicológico que vamos a ver cómo influye en propios y extraños. Hábitat, pasemos la vida más fácil. Con Ida 12, para crecer.